que tire el plato y tenga como ese tipo de zigzag y le vaya pegando a todas las tropas, güey, no, de verdad, rompes internet. Juan llegando a los 30.000 suscriptores por segunda vez. Excelente. Me impresionas. Hola, bros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal de Juan. Y chicos, sí, así como lo escucharon, hemos llegado a los 30.000 suscriptores. Si eres nuevo, suscríbete, obviamente. Gracias, los quiero mucho. Supercell, dame el código de creador, por favor. Yo quiero de lo que fuma este tip. A veces lo sé, chicos, a veces yo también pienso que estoy loco. Y nada, bros, el día de hoy traigo un video un poquito curioso, un poquito más interesante. Ya hemos visto cómo todos están jugando con los nuevos campeones. La verdad es que son los campeones, las nuevas cartas más geniales que pudieron llegar a Clash Royale. Realmente los amo, Reina Arquera. Rico. Y es por esa razón que hoy quiero hablar de cuáles son los campeones que se vendrán para el futuro, qué probabilidades de campeones tenemos para el futuro y las nuevas skins que se pueden venir para los campeones del futuro. Rico. Estamos en el teaser trailer que Clash Royale subió antes de anunciar a los campeones, donde podemos ver que obviamente hay más de 3 campeones, más de los que soltaron. Aquí podemos ver que está la Reina Arquera, pero aún quedan más campeones, chicos. ¿Y cuáles serán esos campeones? Pues realmente es que tenemos muchísimas opciones de dónde agarrar estos campeones. Rico. Recuerden que los campeones técnicamente son una idea que viene de Clash of Clans de los héroes. Eso lo podemos comprobar con la Reina Arquera, que la Reina Arquera antes estaba en Clash of Clans y ahora está en Clash Royale como la Reina Arquera. Y de hecho aquí podemos ver, por ejemplo, este video de Clash of Clans donde tenemos a la Reina Arquera. Aquí la podemos ver en un super dancing, super feliz. El mago también, super pachorito, dándola toda. Juan llegando a los 30.000 suscriptores, Clash of Clans. Yo quiero de lo que fuma este tip. Entonces, chicos, creo que ustedes ya saben más o menos qué rumbo va a traer este video. Así que sí, chicos, aquí tenemos los héroes de Clash of Clans. Ya hemos visto que la Reina Arquera ya descartada porque ya está en Clash Royale. Pero nos quedan 4 opciones que, güey, la neta, pueden ser nuestros próximos campeones. No he hecho como un análisis muy profundo que digas quién por aquí tiene una lanza para que pueda ser el Rey Bárbaro o ese estilo, por ejemplo. Ya hemos visto que el Caballero Dorado no es el Rey Bárbaro. El Rey Bárbaro aún no sale. Yo creo que el Rey Bárbaro es alguien muy especial para Clash Royale, así que creo que se lo van a guardar para un próximo lanzamiento de nuevos campeones. No sé si los campeones los vayan a ir soltando de a poquito o si van a soltar otra vez otros 3 o 2 por lo menos. Estoy caliente. Aquí tenemos al Rey Bárbaro. Aquí tenemos sus estadísticas de cómo funciona en Clash of Clans. Y aquí también podemos ver que el Rey Bárbaro tiene resto de skins, así que chicos, yo creo que esto hace alusión a que próximamente también tendremos skins en Clash Royale. No te creo. Aquí también nos van a mostrar las skins de la Reina Arquera. Y miren cuántas skins que tiene la Reina Arquera. O sea, de verdad, tiene más skins que yo en mi armario, de verdad, en serio. Arriba la esperanza, abuelita. Miren esto, Reina Primitiva, Reina Valquiria, Reina Gladiadora, Reina Guerrera. O sea, realmente, chicos, es que el futuro de Clash Royale es tan hermoso. Más hermosos que Maui. Sí, chicos, hay que aceptarlo. No, mentira, la verdad es que nadie puede ser más hermoso que Maui. Maui es el más hermoso. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Juan, ¿qué pasó ahí? Juan, ¿qué pasó ahí? Yo quiero de lo que fuma este tip. No, chicos, pero de verdad, miren que realmente el futuro de Clash Royale pinta de una manera increíble. Porque miren, la Reina Arquera ya tiene sus skins. No sé si podrían adaptar ese tipo de skins también a Clash Royale. Si les gusta este tipo de videos, lo vamos a analizar en otro tipo de videos. ¿Cuál puede ser las skins de la Reina Arquera? Teorizar sobre muchas más cosas. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Y aquí tenemos el Gran Centinela, chicos, que es como otro tipo de mago. Tenemos a la Luchadora Real, que la verdad es que está bastante genial. En serio que me gusta mucho su diseño. Y la Máquina Bélica, que no sé si la Máquina Bélica. No pensaba que la Máquina Bélica era un héroe. ¿En serio? ¿Esto es un héroe? Uy, de verdad es que me gusta muchísimo este diseño. O sea, es el constructor subido en una máquina, pero la verdad, si es un héroe, genial. O sea, esta carta la quiero en Clash Royale, bros, de verdad, la quiero. Clash Royale, por favor, métela. Yo quiero de lo que fuma este tip. Aquí tenemos, chicos, algunos videos de estos campeones. Por ejemplo, miren esto, aquí está el Rey Bárbaro, todo fachero. Oigan, es que de verdad, el Rey Bárbaro. El Rey Bárbaro creo que es el que fijo va a llegar de campeón, bros. O sea, lleva tiempo en Clash of Clans y es como que tiene que estar en Clash Royale. O sea, obviamente, es el Rey Bárbaro. Y aquí podemos ver que está Rey viendo un golem, y el golem le quita creo que su skin en este video, es como todo, what the fuck, Jamie. Y el golem así como con una transformación ahí todo, golem barbareal. ¿Acaso, chicos, tenemos aquí al rey golem? ¿Se imaginan? Oigan, es que en serio, esto realmente está en Clash of Clans, es como que, wey. Es una skin, chicos, este es un spoiler para Clash Royale. Si viene esta skin, si viene la skin del golem oficial, confirmado, no puede estar más confirmado, es confirmadísimo. Yo quiero de lo que fuma este tip. Aquí podemos ver a la gladiadora también, aquí tiene otra skin diferente, mírenla, la verdad es que es bastante genial. Y lo más cool de aquí es que podemos ver qué hace la gladiadora. Miren que ella tira como un tipo de platillo y supongo que también pega con esa hacha. La verdad es que desconozco mucho también cómo funciona todo en Clash of Clans, así que no es. Wait, ¿en serio? Oigan, ¿se imaginan eso en Clash Royale? O sea, que tire el plato y tenga como ese tipo de zigzag y le vaya pegando a todas las tropas, wey. No, de verdad, rompes internet. Te amo.
En serio que los campeones hacen cosas muy geniales. O sea, imagínense que ella de por sí solo tirara el hacha, pero cuando le activas la habilidad, tira como un platillo y les pega a todas las tropas que hayan ahí. O sea, estaría increíble, de verdad, que es una de las ideas más geniales. Y es oficial, o sea, está en Clash of Clans, chicos. No podemos descartar estas cosas porque estas cartas, pues en sí ya están. Esta es una skin del Rey Bárbaro también, mírenla, aquí la podemos ver. El Rey Barbarito, bastante genial en realidad. Y chicos, este también podría ser un futuro, tal vez un poquito más lejano para Clash Royale, pero miren esto. Lo vamos a profundizar mucho más, pero en otro video especial para esto. Pero miren que puede ser también un futuro, tal vez, no sé qué tan lejano para Clash Royale, pero que cada campeón tenga su mascota, porque esto es algo que está en Clash of Clans, de verdad. O sea, cada campeón, cada héroe, tiene su mascota especial, y esta mascota como que los ayuda a atacar y a recuperarse de vida y todo eso. La verdad es que la idea es muy genial. Me impresionas. Varía mucho el juego. Eso es lo bacano y lo genial de los campeones, que le da muchísima versatilidad al juego. Cambia muchísimo, cambian las formas de partida, cambia cómo tienes que defender, cambia cómo tienes que atacar. Ya saben, chicos. Jodidos. Estamos jodidos. Aquí podemos ver que salió otra skin de no sé quién es él, bro. O sea, ¿quién es él, güey? ¿Es otro campeón, acaso? Spoiler del futuro. Aquí podemos ver otra skin también de la gladiadora, creo que es. Y sí, chicos, o sea, se dan cuenta de que los campeones es evidente que ahorita están rompiendo. Pero obviamente hay que tener en cuenta, chicos, que se vienen muchísimos más. O sea, los metas van a cambiar muchísimo. No sé qué será de Clash Royale aquí a un año o a 6 meses por lo menos, chicos. Realmente creo que todo va a cambiar bastante. Está bastante genial. Me encanta cómo está tomando el rumbo Clash Royale. De verdad que lo he hecho bastante bien. Mis favoritos, de verdad, que yo diga, quiero que lleguen a Clash Royale como campeones, obviamente sería la Máquina Bélica. Me encanta, el Rey Bárbaro también. El Rey Bárbaro y la Máquina Bélica que lleguen a Clash Royale, chicos, yo sería la persona más feliz del mundo. Y seremos ricos. Así que, bros, ¿quiénes serán los próximos campeones? No lo sé. ¿Quién? ¿Tú acaso? ¿Tú? Ah, no, este es el Rey Esqueleto, güey. ¿Este de acá quién será? Es que en serio, da muchísima curiosidad porque como que dices, güey, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? Miren que en estas otras ventanas están los reflejos de los otros campeones, pero claro, ya no nos mostraste quiénes son los otros campeones. No podré morir feliz hasta saber quiénes son los otros campeones, chicos. ¡Rico! Y bueno, bros, quiero que ustedes en los comentarios me digan quién será el próximo campeón. ¿Quién piensan ustedes que puede ser el próximo campeón? Juan ni siquiera deja que lleguen los campeones que ya están y ya quiere hablar de los nuevos campeones. Juan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Arriba la esperanza, abuelita. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle a me gusta, suscribirse, seguirme en Instagram, ya saben. Comentarme qué les parece lo de los campeones. ¿Creen que tengo algo de razón? ¿Creen que no tengo nada de razón? Así que bueno, chicos, gracias por los 30,000 suscriptores. Mañana, ¿cuántos seremos mañana? 32,000 tal vez. ¡Rico! Ya, fin del comunicado. Y nos vemos en un próximo video. Yo quiero de lo que fuma este tip. La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo. Dice por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No, no, no.